Disculpe, me entró una llamada. Tuve que cortarlo porque pues ahorita esto está bueno. How you doing, buddy? You like the snow? Yeah, I parked somewhere and then I start playing. Yeah? Oh man. So you're gonna take the SkyTrain? I'm gonna take SkyTrain. Park over there. Oh yeah? Yeah, I keep it off like crazy. Wow. I'm already late. Wow, hey, they all understand. I mean, I wish. They have to, otherwise yeah. You go home. aquí estaba hablando con él. Dice que tuvo que parquear. Tuvo que parquear aquí su carro. Y va a ir a tomar el tren, dice, porque pues no hay de otra. Y así el anterior de él también, antes que entrara la llamada, dijo que había parqueado el carro y había ido a tomar el tren. Entonces, a ver qué pasa. Que lo van a regañar, dice, porque va a llegar tarde al trabajo. Yo le digo que pues tienen que comprender, ¿no? Tienen que comprender, pero dice él, quisiera, dice. No lo entienden. Ahí van ya, ¿eh? Tomar el tren, está esperando a la compañera. Bueno, vamos aquí a pasear aquí un rato. Vamos a seguir caminando. Esto ya les dije, ¿verdad? Esto es para la gente que quiere disfrutar y acordarse de estos tiempos cuando andaban por acá. Esto no es para gente que anda buscando acción. Para eso rente una de Rambo, ¿verdad? Y allí va a haber acción. Pero esto es nomás para la gente que un tiempo, ¿verdad?, vivían por acá y se quieren recordar de los tiempos pasados. Tiempos de cuando andaban por acá en Canadá. Y es para ellos y también para ustedes, nada más que tengan paciencia. Esto es para eso, es el motivo de este video. Miren, para los que venían a meter aquí a este restaurante, venden comida asiática, pero también dicen, yo no, mejor no les digo. Pero bueno, ahí si ustedes se acuerdan, mira aquel viene manejando como que está en verano. Él dice que está. Mucha gente de estos se creen que andan trocas buenas para andar manejando de esa manera y se confían, porque aquí hasta 4x4 se dan vuelta y van a chocar. Así que nunca se confíe en su vehículo, siempre maneje con cuidado. Y así es en todos los países que nieva, no solamente aquí. Lo mismo es. Tengan que cuidar, cuidado. En estos días de invierno es cuando las compañías de aseguranza se ponen pero bien ocupadas, porque choques por todos lados, accidentes por todos lados, ¿verdad? No. Como ustedes miran, aquí estoy, voy caminando sobre la 108 para abajo, para la 132, para los que conocen, para la calle del tren. Pero aquí, para los que se acuerdan, esta calle es lo que le llaman la mini Hastings de aquí de Surrey. Para los que entienden ese mi dialecto, Hastings, la Hastings Street de allá de Vancouver, pues aquí es donde se mantienen el resto de ellos. Para los que no entienden, pues aquí es el lugar donde están todos los drogos, ¿verdad? Todas las personas que han decidido seguir la mala vida, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Y aquí están los edificios que les filmé la vez pasada, pero ahora ya en diferente estilo. Y así es Canadá para invierno.
¿verdad? Uno tiene que arroparse bien de pie a cabeza, andar guantes. Estos pues eran los que iba a usar para el trabajo.